Y usted lo sabe que miente. Nos siguen chupando la sangre. Están enriquecidos vilmente con nuestra plata. Son millonarios porque se han robado toda la plata de la provincia. En desmedro de que sigamos pidiendo para los vecinos de nuestros barrios tener acceso al agua potable, tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a redes de cloacas, tener acceso a trabajo genuino. Por eso siguen promoviendo solamente planes sociales, porque nos quieren tener de rehenes, mientras ellos viven en el lujo, viven en el confort, en lujosas mansiones, en barrios privados. Estos son los monstruos que nos quieren hacer creer que son lo nuevo. Por eso le decimos que el 12 de abril apostemos a una nueva izquierda, que ajustemos a los políticos que gobiernan para los grandes grupos económicos, que esos chupadores de sangre ganen como un docente, que dejen de tener gastos reservados, que dejen de tener vehículos oficiales y que de una vez seamos nosotros, el pueblo, los que decidamos los destinos de nuestra provincia, poniendo por delante nuestras necesidades y ajustándonos a ellos.